nombre completo es Mario Alberto Flores Cortés, tengo 19 años. Bueno, yo ando vendiendo café, chocolate, leche, té, pan dulce. Bueno, mi ruta es, como decía, la Darío, comenzando en la calle Daríos, Parque Barrios, Parque Libertad, el Parque Zurita, y llego al Tinete y me voy para la Tindona. Esa es ida y vuelta. Bueno, esa es de la historia. Ahí sí, topé, porque historia de café no mucho. Más o menos me han explicado que como primero ponen a tostar el café, la semilla, de ahí llegan a molerlo y eso lo empacan. Es lo único que sé de la preparación. Mira, el café en El Salvador se introduce, algunos dicen que a finales del siglo XVIII, otros principios del siglo XX. El dato en sí no es importante. Lo importante es en qué momento el café llega a convertirse en un producto de primer orden para la economía, ¿no? El cultivo del café, yo me arriesgaría a decirlo, ¿no? En el momento en que se introdujo en el país, ese producto estaba controlado por élites, ¿no? O sea, por élites culturales, políticas, que tenían fuertes conexiones con, digamos, los puestos de gobierno, ¿no? Y eso en realidad solo acontece en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo, digamos, en el último cuarto del siglo XIX, cuando el café, el cultivo crece, hay mejores condiciones para la producción y la exportación y termina sobreponiéndose a el añil, que era entonces otro cultivo importante, ¿no? Desencadena una serie de procesos que tienen que ver, uno, digamos, con acceso a la tierra, dos, con acceso a mano de obra, tres, acceso al crédito, que es importante, y cuatro, la construcción de una infraestructura básica, ¿no? Para potenciar esa reforma en la tierra, en la propiedad, se necesita tener un caudal político lo suficiente, ¿no? Y estas élites que empezaron a solicitar y a demandar, ¿no?, que hubiesen cambios en la manera de organizar la tierra, eran estos cafetaleros, ¿no? En la segunda mitad del 19 y sobre todo, digamos, de 1870 en adelante, el Estado salvadoreño, que es dirigido muchas veces por cafetaleros, entonces va creando una serie de condiciones, legislación sobre acceso a mano de obra, legislación sobre el tema de tierras, y ahí el Estado juega un papel bastante importante. Sí, nosotros sabemos positivamente de que para que el café se convirtiera en el grano de oro, tuvieron que despojar de nuestras tierras a nuestros abuelos, porque por decreto esas tierras habían que sembrarlas de café. Cuando un grupo tiene el poder y sobre todo es capaz de transmitir sus ideas, sus intereses al resto de la población, es capaz de imponer sus intereses particulares como los intereses nacionales. Y el café en el siglo XIX y buena parte del XX llegó a ser considerado sinónimo de interés nacional. Muchos historiadores hablan de que el sector cafetalero ponía y quitaba precedentes. Bueno, así se decía, ¿verdad? Yo, si bien es cierto, ya estoy viejo, pero no viví esas épocas, pero lo he leído, como usted lo menciona. Es posible, todo eso ha cambiado, ¿no? Entonces, de por ahí empieza el oportunismo de ciertas personas, pues, ¿verdad? Porque no me voy a meter a mencionar nombres, pero sí sabemos quiénes y en poder de quiénes están esas tierras, las cuales yo me atrevo a decirle, ¿verdad? Nosotros tenemos escrituras todavía de esas tierras que fueron de nuestros abuelos, pero desgraciadamente así fueron quitadas. Y no de esa manera siguieron esclavizándolas a los pobres abuelos, pues. Aún hasta la vez, ¿verdad? Si usted ve en esas fincas, salarios de miseria, salarios de hambre, solo porque no los muramos de hambre. Si quisieran que de choto fuéramos a cortar el café, no, eso es lo que está pasando. Entonces, para nosotros, ¿cómo podríamos estar pensando en que el grano de oro? El grano de oro para cierto sector, que para ellos sí, pero para nosotros no.
Yo ando cargando ahorita un termo. El termo es de 5 galones. Yo lo llevo completo, los 5 galones. Y salen como unos 80, como unos 80 vasos. ¿Y el agua está bastante caliente? Va hervida. Esa está hervida, súper hervida. Por eso esto dura. Salgo a las 6, me dura tipo 10, 11. Caliente. De ahí lo vuelven a hervir. Y de las 2, dura desde las 2 de la tarde hasta tipo 7 de la noche. ¿Para qué se fija la televisión? Bueno, el significado del café es como una droga. Estábamos hablando con un cliente que es una droga legalizada. Que eso todos lo podemos tomar y, en verdad, para mí es mucho, porque hay muchos que le dan energía. Porque me dice, dame café y no me duermo, me dice. ¿Qué pienso del café? Ah, es como la mujer enamorada. Solo pensando en ella. Me acostumbré al café en un tiempo que vivía en una ciudad muy helada. Yo siento que el café como que quita un poco más el cansancio del estrés. Reanima un poco. En la mañana me metía a una cafetería y me tomaba una taza de café y sentía que me calentaba. El café normalmente contiene vitaminas, sales, minerales, aceites esenciales y tanto como aromáticos y así como aminoácidos que son bien importantes para reanimar el cuerpo humano. Normalmente debemos de tomar 4 tazas al día de 150 mililitros. Bueno, a veces es un vicio que agarra uno al café, va. 3 vasos de café me gusta. A veces me pasa la mano, me tomo 4. Sí. Pero viéndolo bien, el café es dañino. ¿Por qué? Es dañino porque para los riñones. El café, aparte de ser un reanimante, es un estimulante, un diurético. Hasta cierto punto, los últimos estudios dicen que también nos ayudan a prever el cáncer en ciertas partes del cuerpo. ¿Qué siente cuando no toma café? ¿Me duele la cabeza? A veces nos vuelve hasta cierto punto adictivo y, tal y como dicen las abuelas, después de las 10 de la mañana que no hemos tomado café, nos duele la cabeza, pero no solo es por cafeína, sino por todos esos componentes que el café tiene. ¿Cómo le gusta el café a usted? Me gusta amargo. Bien amargo. ¿Y al niño le está también? Sí, está tomando café con pan también. Bueno, hoy cuando no trabajaba en esto, sí era adicto. Era adicto, pero hoy que ya trabajo con esto, ya he bajado mi adicción, ya solo me tomo uno. Estar vendiendo café todos los días y ver el olor a uno le aburre. Va, y el pan también. Plantosa produce café tostado y molido y somos la única empresa en El Salvador que produce café soluble. Los procesos que trabajamos en Plantosa en el área de tostado y molido son 4. El proceso de materia prima, donde recepcionamos la materia prima, la clasificamos y la ordenamos de acuerdo a las marcas que vamos a procesar. El siguiente proceso es el tostado, el tercero es el molido y el cuarto es el empaque. Las marcas registradas y comercializadas son Doreña, que viene de la palabra, se descompone de la palabra salvadoreña. También está el otro producto que nosotros, la marca que tenemos, es el café Coscafé, que es el más conocido. Estamos en el laboratorio, control de calidad. Aquí se llama aseguramiento de calidad y aquí es donde normalmente hacemos las pruebas y cataciones de todos los cafés que habíamos hablado, la materia prima, tostado, molido, café en proceso, producto terminado, que es como lo que tenemos ahorita. Y aquí es donde relativamente hacemos las cataciones. El inicio de la planta de torrefacción de café o de la actividad del café tostado y molido comenzó en la década de los 50 en la Compañía Salvadoreña de Café, con el objetivo de fomentar en el pueblo salvadoreño el consumo del café 100% puro, ¿verdad? Ya que en aquella época se usaba el café mezclado con cereales, especialmente con maíz.
Normalmente para lo que es café tostado molido, colocamos 12.5 gramos de café molido en un beaker y aplicamos 225 ml de agua hirviendo. E igual, café soluble, colocamos 2 gramos de café instantáneo y agregamos 200 mililitros de agua. Entonces el país que llegó a ser hasta el tercer mayor productor de café en el mundo, hubo una época en que fue el tercer mayor productor de café en el mundo después de Brasil y Colombia. Entonces, habían excedentes de café que era necesario que se consumieran. Relativamente, los cafés oro finos, cultivados arriba de 800 metros sobre el nivel del mar, tienen características específicas, que son cuerpo, acidez, dulzura y aroma fragante. Los cafés cultivados de 800 para abajo tienen sus características también, pero son mucho más suaves, carecen de fragancia y no tienen ese sabor característico. Tratamos de acomodarnos a los tiempos, ¿verdad? Hemos nuevos productos, tenemos café con leche, que es el Dureña Latte, tenemos Dureña Frozen, y así estamos, tenemos en el área, nosotros, una área de investigación y desarrollo, en donde estamos viendo cómo, de acuerdo a las modas, a lo que va saliendo al mercado. Los cafés, entre más alto sea cultivado un árbol, tiene mejores características, y una de las características específicas de los oro finos es que tienen aromas cítricos, que son característicos de la zona de occidente y de la zona de oriente, que tienen ese sabor a nueces. ¿Cómo da ese? Bueno, cuando la venta está bonita, está más o menos, gano de 12 a 14 dólares, 15 digamos. De lo contrario, solo estoy, cuando está más o menos, 10, 11 dólares. Eso es lo mínimo. Hay una especialidad que llama el batido, que es como cappuccino. Una le echa café, el azúcar y comienza a batirlo. Ese que es una espumita. Cuando se llena de agua, queda como cappuccino. Dicen que le cambia sabor. Esa es la nueva especialidad que tenemos todos los cafeteros. Igual lo que cuesta un café normal, como el cappuccino, que batido que le dicen, una cor igual. ¿Vos alguna vez has consumido esos cafés de 9 dólares? Una vez sí lo consumí y me gustó. Lo que yo gano un día son, digamos, 10 dólares. Pues yo gastar solo en un café, sería, hey, no va. Entonces ya a pesar con una cora, sí, ahí sí. Café, cafecito, café. Bueno, al principio sí me costó, me ponía hasta una esponja, pero no llevaba los 5, sino llevaba 4 galones, pero aún siempre sentía la carga. Ya con pasar de los tiempos, ya le dije yo a mi patrón que me pusiera los 5 galones, ya no sentía ya, sentía como que sin nada. Sí, siento caliente, pero le ponemos por veces el Durapax. A pesar de Durapax siempre pasa, pero ya es mínimo a comparado con lo que pasaba. Entonces puedo andar tomando bastante agua. Es lo único que hago, tomar bastante agua para que los riñones no me frieguen. No, en este trabajo no tenemos seguro. En parte sí me gustaría. Y yo voy a hablar con mi patrona también, que nos ponga seguro. Va, por si acaso nos asaltan. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se da otro proceso de crecimiento en las relaciones comerciales a nivel internacional. Y es ese otro gran momento en el que El Salvador también se incorpora a estas redes de comercio internacional, y que también se genera una serie importantísima de cambios en El Salvador a nivel interno. Nuevamente con el café, ¿no? Mira, a lo largo del siglo XX van a haber cambios importantes. En realidad, el café es muy importante en la economía salvadoreña hasta mediados del siglo XX. Quizás uno podría prolongar hasta 1960-70, ¿no? Después la economía se diversifica un poco, hay otros sectores que van emergiendo y el café va perdiendo importancia. Claro,
Siempre los cafetaleros tienen esa capacidad de incidencia, de cabildeo hacia el Estado, ¿no? Y eso se ve hasta la actualidad. Entre 1950 y 1970, ¿no? Y en 1970 hay otra crisis en la economía mundial, y esa crisis en la economía mundial va a terminar deprimiendo, no solo digamos al café en este caso, sino que también otros productos que venían a la baja y de los que se dependió bastante, como por ejemplo el tema del algodón. Y bueno, toda esta serie de crisis económicas de la década de los 70 es lo que también va a implicar, ¿no? Todas estas salidas y estos conflictos políticos, ¿no? De la década de 1970, 1980, ¿no? Y también el replanteamiento de la misma transformación del sistema económico salvadoreño. Tradicionalmente, pues estas fincas vienen ya de décadas que nosotros no conocemos, pues, porque desde que tengo uso de razón ya era finca cafetalera. Eso significa de que tendrá alrededor de unos 100 años mínimo de existir esta finca, ya como finca cafetalera. Bueno, la reforma agraria se dio en marzo de 1980. Esta propiedad, pues, fue expropiada en esa misma fecha. Con lo bueno, lo malo y lo feo, porque el sector café ha sido tildado en algunas épocas de la oligarquía, de la burguesía, de esto, etcétera, etcétera. Fuimos muchos víctimas de la reforma agraria. Ese decreto daba cabida a la ley básica de reforma agraria, donde le daba, decía, la tierra al campesino que trabaja directamente la tierra, ¿no? Y las propiedades, pues, que arriba de las 500 hectáreas iban a ser expropiadas, y que de acuerdo a la ley, pues nadie podía tener más de 214 hectáreas como propiedad. Bueno, como eran periodos turbulentos, que prácticamente la única marca de café que existía en el mercado era la nuestra, ¿verdad? Porque la mayoría de los demás productores que tenían sus marcas, pues no producían por el aspecto de la convulsión social que existía y la guerra, pues. Se va dando ese proceso, ese enorme proceso de cambio, ¿no? En la década de 70, sobre todo en la década del 80, ¿no? Y de hecho las grandes reformas agrarias, las reformas agrarias se dieron en ese proceso, ¿no? De transformación. Fue una cuestión bien difícil, pero hubo mucho beneficio, o sea, el que la patrona solo, claro, no fue una patrona tan drástica, pero aún así, sus ganancias, o sea, se las llevaba, pues. Las producciones eran grandes, pero aquí pagaban, bueno, hasta para medir, no pesaban en báscula exacta de estas, ¿va? Sino que con puyado lo hacían, medido así en unas bolsas y decían 4 arrobas, aunque tuviera 8 o 5 arrobas la bolsa, pero así les pagaban, era muy injusto. ¿Qué tanto fue afectado en su caso particular? Bastante. ¿Cuántos? Bastante, por los dos lados, por mi madre y mi padre, pero prefiero no opinar, pero seguimos adelante. El café en la actualidad, en términos económicos, significa muy poco. En términos de generación de divisas, pues las producciones han caído muchísimo en los últimos años, y además de eso, los precios en el mercado internacional suben y bajan. En el café, aquel que únicamente es productor siempre va a tener problemas y siempre va a estar sometido al dominio de los beneficiadores, de los exportadores y de los financistas. Bueno, mi sueño, mi meta es tener una empresa grande de café. Como veo que esto se le gana, entonces mi mención es comenzar con mi empresa y proporcionar más personal. Pues lo mismo como yo estoy, hacer con otras personas, pues, contratar gente para que me trabajen y así yo tener mi empresa. Fuimos un país cafetalero, productor de café, pero no somos un país cafetero en el sentido de que consumamos buen café. Es paradójico, pero es así. Los cafés de mejor calidad siempre se han ido al mercado internacional y nosotros hemos terminado consumiendo cafés muy de calidad discutible, al menos. Mire, yo podría decirle que los salvadoreños tomamos buen café.
a raíz de que en los años 50 se nos fue fomentando el consumo de café 100% café. En la mayoría de los otros países de Centroamérica toman café 6 inferior al que nosotros tomamos. El secreto de un café, para hacerlo aunque quede bien, es hacerlo con paciencia y con orgullo. Hacer que uno somos trabajadores y que andamos ganando el trabajo honradamente. Con eso digo yo que queda bien el café. Hacerlo así, en pocas palabras, con amor. ¿Verdad? Así creo que se quedaría un buen café.